Vale, no. Parece que tenemos que continuar todo. Vale, esta zona sí que es nueva. Tenemos abajo a la izquierda y arriba a la izquierda para investigar. Yo de momento estoy arriba a la izquierda. Vale, es que... Vale, es... Y esto tiene nombre, así que esto es un boss. Sabía yo que en algún momento iba a pegar. Vale, está. Vale, y tiene... Me tengo que aprenderlo. Estoy intentando todo el rato recargar los corazones. Vale, ahora sí que me da tiempo. Ah, no, le tengo que... aquí. Y eso me recarga el poder de alma. Ah, oh, shit. Vale, ahora creo que puedo recargar mis corazones. Creo que ya lo he pillado un poco. Es que al final me lo he comido eso. Vale, ahora le saldrá la... Vale, vale, ya he pillado el boss. Ah, joder. Vale, ahora se vuelve todo puto loco. Voy a gastar poder de alma antes de que me mate. Oh, mierda. Siempre se me olvida el área ese que tiene. Oh, joder, eso siempre me lo como, tío. Así me puedo. Vale, a ver si me puedo curar. No me va a dar ahora. Ahora me puedo curar. Vale, no sé si me lo he cargado o hay que seguirle hacia abajo. Habrá que seguirle hacia abajo. Vale, ¿está muerto? Me han dado un logro, así que no sé si... No, no lo estoy viendo en... Qué putada. Pero me acaban de dar un logro, falsedad, se llama el logro. Así que boss derrotado, emblema de la ciudad, no sé para qué sirve. O sea que primer boss derrotado. Se me... Buah, y ya no puedo continuar por la zona de abajo que me estaba dejando una zona. Creo que era... Que se llegaba por aquí. Pero hemos derrotado el primer boss, gente. Vale, sí, creo que... Ah, no, de hecho, esto es... Comunicaba... Bueno, vamos a continuar por aquí y ya está. Hemos derrotado el primer boss del juego, al falso caballero. Nos ha dado el emblema ese que no sé para qué sirve. Y hemos conseguido un trofeo de Steam. El trofeo falsedad. Vale, vamos a... Eso parece un cofre importante o algo. ¡Hostias! Guay, tan importante. Más 185, más 200. 200 monedas. Con lo cual vamos a poder comprar. Y no puedo seguir más hacia arriba. Vamos a poder comprar la brújula cuando volvamos a Boca Sucia. 200 monedas nos han dado por derrotar al boss. De puta madre. Y como me han dado un logro, quiere decir que... o sea, cuando yo jugué, cuando me lo compré y jugué un poco para ver cómo iba el juego, no me había pasado hasta aquí. O sea que todo esto es completamente nuevo. De hecho, no me sonaba para nada haber luchado contra ese boss. No me sonaba para nada el boss. Vale, tenemos por arriba, que parece camino principal. Voy a continuar por abajo. Porque hemos abierto la puerta esta. O sea que todo esto ya es nuevo para mí, totalmente. Inspeccionar. Perdón por irme sin ti. Si te sientes perdido, ¿por qué no te das un salto por nuestra tienda en Boca Sucia y compras un mapa de esta zona? Ahora disponibles a un precio excelente. O sea, que el Cornifer ha hecho un mapa de esta zona. Ah, no, de hecho, esta es la zona del principio donde ya encontramos al Cornifer. O sea que... por aquí, con la puerta que hemos abierto, volvemos al principio. Voy a investigar primero por aquí, pero... Volveré a Boca Sucia y compraré la brújula en cuanto investigue un poquito solo esta zona.
De hecho, yo creo que vamos a dejar el capítulo por ahí, así que... Vale, voy a dejar la investigación de esta zona para el siguiente capítulo. Vamos a ir a comprar un montón de cositas a Boca Sucia. Y vamos a ver qué tal, porque si no recuerdo mal, esta es la zona donde nos encontramos por primera vez a Cornifer. Y... no debería estar muy lejos el... o sea, la subida... para Boca Sucia. Joder. Vale, voy a tirar de poder de alma de este. No debería estar ya muy lejos. Y eso que ni siquiera estoy cogiendo las moneditas, pero bueno. Vale, y ahora debería ser por la izquierda donde estaba el este. Sí, tiene que ser por la izquierda. Ah, no. Vale, ahora. Ah, vale, creo que acabo de caer. Los gusanos que liberamos. Que nos. Vale. Los gusanos que liberamos, que no sabía para qué eran. Se ve que vienen a esta zona, porque yo no había liberado ninguno y solo estaba el viejo ese, el que tiene bigote. Y ahora he liberado a uno y está aquí. Entonces parece que habrá 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. O sea, 20 si no contamos al viejo. Y no sé si estos agujeros también contarán, pero entonces 22. Vamos a poner que son 20, que son todos estos y los dos de la izquierda no cuentan. Así que hemos liberado a uno que no sé para qué servirá. Y nos faltan otros 19. Vale, lo que yo quiero ahora es subir a Boca Sucia, tío. A ver dónde está. Vamos a... joder. Vamos a suponer que está por la derecha, entonces. Porque si no está por la izquierda. Vale, vamos a mirar por aquí entonces. O quizá no se puede subir por aquí y estoy obligado... Vale, no parece que se pueda subir por aquí, así que voy a explorar por la otra zona. Que igual sí que nos permite subir a Boca Sucia desde ahí. De hecho, era más arriba. Va, que le fue. Ya no sé dónde estoy, gente, así que... Voy a intentarlo por arriba a la derecha, pero no me cuadra, ¿eh? Estoy putísimo perdido, necesito esa brújula, pero cagando hostias. Necesito esa brújula, pero ya. Vale, a ver si es por aquí. Espero que sea por aquí. De hecho, esto no me suena, así que... Vale, pero ya que estamos, voy a pillar la piedra esa. Por aquí parece que no pasé, porque si me dejé una piedra de estas de las de... de las que tienen un montón de moneditas o geos o como se llaman, es que no pase por aquí. Vamos a ir a Boca Sucia con 435 monedas. Con algunas más. Joder, qué manco que soy. Voy a curarme antes de que me maten porque... Oh, y ahí hay otro gusano, pero no parece que vayamos a poder llegar. No, no podemos llegar desde aquí ni de coña. Seguramente alguno de los marcadores que vendían en Boca Sucia sirva para marcar dónde están todos los gusanos que hemos visto pero nos hemos dejado. De momento ya hemos encontrado unos cuantos que nos hemos tenido que dejar porque no podía cogerlos. Pero vamos, yo quiero volver a Boca Sucia y de momento no parece que me vayan a dejar. A ver si encuentro un ciervo camino o algo así, porque si no... Vale, vamos a usar el poder de alma. Necesito encontrar un ciervo camino o alguna forma de subir, porque si no... se me va a alargar esto muchísimo. Voy a tenerla aquí, porque como me tiro los pinchos, me cago en todo. Aunque pierda las monedas, da igual. Vale, pues vamos a seguir investigando un poquito. De hecho, aquí tenemos para tirarnos hacia abajo. Pero... menos mal que he visto esto. Joder, al final me he matado.
Vale, tiramos de poder de alma. Antes de tirarnos hacia abajo por aquí, voy a investigar por aquí por la derecha, a ver si hay algo interesante. De hecho, parece que por abajo hay una zona de estas que yo llamo principales. Vale, es que hay muchas zonas, tío. Necesito la brújula, necesito... Voy a investigar esto y luego volveré por la izquierda y me tiraré por el pozo porque... Es que hay un montón de cosas, tío. Vale, y esto parece una zona nueva. Estoy perdidísimo, gente. De hecho... esto parece un... Oh, en tierra, pálida y ligera a mi madre. Y en tierra con los ojos cerrados a mi padre. En tierra de dos en dos a mis hermanas. Y cuando acabes, en tierra también a mi... Joder. Vale. Se llama Mila. ¿Y aquí? ¿Conoces esa? Es una de mis favoritas. Podemos cantar otra cosa si prefieres. Empieza a cantar y te sigo. Seguro que tienes una voz preciosa. ¿Qué haces aquí abajo, por cierto? Si has venido en busca de riquezas, mira a tu alrededor. Estas minas están repletas de riquezas. Hay mucho para todos. Coge un pico y únete. Vale, pero... Oh, entierra al caballero con su aguijón roto. Entierra al sacerdote. ¿Iba algo de una corona? No puedo acordarme cómo seguía ese. Jaja, igual mejor voy a perderes. Vale. Esto ya nos lo ha dicho. No le puedo pegar. Supongo que será importante para algo este NPC, pero todavía no sé para qué. Y estos cristales no parece que nos den nada. Tenemos ascensor hacia arriba. También teníamos una caída de pozo hacia abajo. Pero bueno, voy a tirar de este ascensor por si acaso nos lleva algún ciervo camino. Espero que nos lleve a un ciervo camino o algo. Que parece que va a ser que no. Voy a investigar todos los ascensores. Vale, esto era lo que nos llenaba de poder de alma, que me venía de puta madre porque no tenía. Vale, vamos a subir. Buah, espero encontrarme con algún ciervo camino ya, porque tengo que volver a Boca Sucia por la brújula, sí o sí. Seguramente ya haya cortado en dos este capítulo porque me está saliendo larguísimo, gente. Vale, eso se va a caer. Pero por la derecha tampoco hay nada. Pero esto... Vale, por aquí seguramente necesite algún pico... Como nos ha indicado ese que estaba picando, que compra un pico y un ete, no sé qué. Seguro que necesitamos algún pico o algún martillo para romper el suelo, porque... O quizá movernos todo el rato. No, vale. Simplemente nos indica que el suelo se puede romper, pero no nos deja avanzar. Así que parece que toda esta zona... Por toda esta zona no podemos seguir avanzando. Así que solo nos queda tirarnos por el pozo de antes. Menos mal que no nos dejan avanzar, porque si no... Tantos caminos para investigar, ya me estoy... Me he dejado como 7 o 8 caminos ya, me estoy perdiendo que flipas. Vale, creo que era por aquí a la izquierda. Y el pozo estaba... Arriba a la derecha, no me acuerdo si investigué ya. Pero bueno, vamos a... Ah, vale, y por aquí no nos deja abrir, no jodas. Vale, nada, pues no podemos continuar, así que a saber qué cojones tendré que hacer. Lo único que puedo hacer es continuar aquí arriba a la derecha y luego aquí arriba a la izquierda o a la derecha. Tenemos bifurcación. Voy a mirar a ver qué hay a la izquierda, pero seguramente continúe... Vale, sí, voy a continuar a la derecha. Pero estoy... Joder. No sabía que este juego... Supongo que con la brújula se volverá todo mucho más fácil. ¿Ciervo camino? Hostia, no, mini boss. Cuando le pillas la mecánica, no es difícil. Vale, y nos da 45 monedas. Me viene de puta madre eso. Y un gusano, de puta... Menos mal que he venido por aquí. Vale, ahora deberíamos volver a la zona esa de... Creo que era en Boca Sucia, o cerca de Boca Sucia, donde estaban los gusanos. Y según mi teoría, aparecerá otro. Y con el primero nos tiraron unas cuantas monedas. Ahora igual nos tiran algún objeto o monedas o algo así. Seguro que esto es para ítems secretos o algo. Así que debería volver a la zona esa de casi el principio. Lo único que estoy más perdido que yo que sé. Así que bueno, parece que solo nos queda continuar por la izquierda. Hostias. Me he distraído con el pinche que nos iba a caer de arriba. Vale, voy a continuar por aquí, a ver si encuentro el puto ciervo camino.
Pues soy malísimo. Estoy aporreando el botón en vez de hacerlo con timing y demás, y me estoy comiendo hostias. Vale, esto parece... Hostia, no sé lo que es. Voy a mirar por la izquierda a ver toda esta zona. Vale, una puerta gigante ahí al centro. Y por aquí parece que tenemos otra zona diferente. Voy a entrar en la puerta grande a ver qué mierda hay por aquí. Pero pinta cosa importante esto. Vale. Templo del huevo negro. Espero que no sea algo de algún boss. Templo del huevo negro. Esto debe ser el huevo negro. No se puede interactuar con él, pero tiene como cabezas de bichos con nosotros. No sé. Vale, esto debe haber algo que podamos hacer con esto más adelante, porque lo que es ahora no me deja interactuar. Con el poder del alma no hacemos nada. Esto supongo que habrá que volver más adelante cuando tengamos algún objeto o algo, pero me estoy haciendo la picha del lío. Un montón de zonas que investigar, un montón de cosas que no sé para qué sirven. Buah, parece que va a ser complicado el juego. De momento por enemigos no, porque el primer boss me lo cargué a la primera, los minibosses me los estoy cargando fácilmente. Y los enemigos no parecen un gran desafío. Las zonas tampoco parece que me vayan a matar mucho y demás. Y gracias al sistema de curación parece que voy a ir casi siempre bien de vida. Pero lo que es las zonas y demás, igual tengo problemas para ello. Vale, por aquí podemos subir. Y como no sé dónde estoy, voy a subir a ver si por lo que sea me encuentro... Vale, esto... Esto debería ser Boca Sucia. Sí, por fin he vuelto a Boca Sucia, gente. Voy a grabar. Que por lo que sea, por si acaso me matan y tengo que volver a repetir el boss y demás. Vamos a grabar en el banco. Vamos a comprar la brújula y demás. Vamos a ver si nos dice algo, ¿no? ¿Visitaste aquel templo? He escuchado que es un edificio extraño. Yo jamás me atrevería a entrar. Los más valientes de nosotros fueron una vez a rezar. Dijeron que se sentían en paz tras los muros. Al poco tiempo dejaron de ir. Me pregunto, ¿qué cambió? Vale. Ah, cara. Y ya no nos dice nada más nuevo. Así que vamos a ir a la tienda. Porque tenemos que comprar... Esto era el ciervo camino y esto es la tienda. Tenemos que comprar la brújula, que ya tenemos suficientes geos, creo que se llamaban, o moneditas. Para comprar la brújula. Va a ser lo primero que vayamos a comprar. Y nos sobran 321. Nos han logro desbloqueado afortunado. Vale, esto tampoco lo había hecho. Has obtenido un amuleto. Equipa un amuleto para activar sus potentes habilidades. Para equipar un amuleto, abre el menú amuletos mientras descansas en un banco. Vale, antes de seguir comprando, voy a equiparme la brújula, entonces. Descansamos en el banco. Para equipar un amuleto, abre el menú amuletos mientras descansas en un banco. Presiona Select. Vale, entonces... Y parece que tengo... O sea, que no puedo tener equipados todos los amuletos a la vez. Eso está bien. Nos van a hacer... Parece que hay un montón de amuletos y tenemos que elegir lo que llevamos equipado. De momento solo tengo la brújula. A ver, brújula caprichosa. Susurra su ubicación al portador siempre que se abra el mapa. Algo con lo que los viajeros solitarios podrán encontrar su ubicación actual. Vale, como solo tenemos una, vamos a llevar esta, pero luego vamos a tener que ir eligiendo, parece. Y vamos a... con las 321. No sé si me va a rentar gastarlas, pero todos los indicadores que podamos dejar en el mapa... Creo que me van a venir bien. Y aquí nos venden un montón de indicadores. Así que supongo que el de ciervo camino estará de puta madre. Y luego había varios indicadores que no sé para qué eran. El de marcador acorazado, yo me suponía que era para marcar las zonas donde había combates contra bosses. Aguas termales. El de vendedores, pues si acaso nos encontramos vendedores para acordarnos de dónde están, lo voy a comprar también. Los bancos... Ah, y el marcador de bancos para recordar dónde podemos guardar. Porque capullo y aguas termales y eso no sé muy bien. Voy a comprar el de banco. Que en el capítulo anterior o hace dos... Yo creía que con banco se refería a banco de... Para guardar los geos o algo así. Que dije, no sé a qué se refiere con banco. Claro, era banco de sentarnos. El de los checkpoints. Que tenía yo la cabeza en la mierda. Vale, así que creo que hemos comprado marcadores bastante útiles. Vamos a mirar el mapa, a ver. Vale, sí, ahí tenemos los marcadores. Hemos comprado marcadores bastante útiles. Así que voy a volver a guardar en este banco.
Y me despido hasta el siguiente capítulo. Hemos avanzado bastante, hemos matado a un boss. No sé si en este, en el capítulo anterior, no sé si lo habré cortado porque me había salido muy largo. Pero nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego, adiós.